está de acuerdo a lo que nosotras, las que venimos también hace muchísimos años planteando la necesidad que el aborto voluntario se legalice en la Argentina, y está en consonancia con ese reclamo que se le hacía al Estado argentino desde hace tantísimos años. Así que ahora las mejores expectativas para que vuelva el debate al Congreso, como fue en el año 2018, y sabiendo que hoy desde el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, es quien hoy está proponiendo al Congreso debatir sobre la legalización voluntaria del aborto. Le pregunto si se sabe de los números de las personas fallecidas, las mujeres fallecidas en aborto clandestino. Mirá, ese es el grave problema, es que al no poder saber, porque el aborto voluntario es clandestino, no podemos tener cifras exactas para saber cuántas son las mujeres muertas. Pero nosotras, más que poner el hincapié ahí, lo que nos interesa es que hay que garantizar los derechos a todas las personas, y en este caso que puedan acceder a los servicios de salud en forma sanitariamente segura, que no se corra ningún riesgo y que se haga extensivo lo que ya está hoy vigente, que es el aborto por causales en Argentina desde hace casi 100 años, cerrarlo, completar esa posibilidad que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que cuando es voluntario también sea seguro en un hospital público.